No sé si alguien de Ducati aquí viendo el vídeo, alguien de Ducati Corse o alguien, pero vamos a hablar de los tres, según vosotros, según Gigi Dalligna, porque igual hay más, pero según ellos han puesto a tres candidatos a la Ducati Roja y sabéis que ahora son momentos decisivos, ¿vale? Entonces, si hay alguien de Ducati, pues atentos al vídeo porque vamos a explicar motivos de por qué a uno o a otro coger a Márquez, a Bastianini o a... Bueno, más que porque sí o por qué no. Según alguno, ¿qué piloto se va a quedar Ducati para su moto roja? Mira esto, un día lo comenté en un vídeo, me recuerda a una imagen de Steve Jobs, ¿no? Cuando era el rey del mundo, ¿no? Al principio, ¿no? Cuando sacó el Apple y el Macintosh y eso, ¿no? Y era tan, se creía tan superior, bueno, era tan superior en aquel momento, que estaba fichando a una persona, a alguien para llevar el paquete Office del Macintosh, ¿no? Y hay una imagen que es súper ilustrativa, no la tengo aquí, pero bueno, la podéis buscar, ¿no? Que están tres opositores, tres candidatos, perdón, para la plaza de gestionar la hoja de cálculo, el texto de texto, el documento de texto del Macintosh, ¿no? Uno era Bill Gates, ¿no? Y la actitud de Steve Jobs era como, bueno, se matan por trabajar con nosotros. Yo elegiré a quien, no sé, era una especie como decir, yo elegiré a quien quiera porque tal. Bueno, era una especie como de, sabe que estoy arriba y todo el mundo quiere estar conmigo, ¿no? Y luego Bill Gates, ya sabes lo que pasó, ¿no? Pero Ducati está como en eso, ¿no? Sin pronunciarse Mark, sin pronunciarse nadie, bueno, Jorge sí que se ha pronunciado, pero no se ha pronunciado nadie más. No, no sabemos si coger a Mark, si coger a Bastianini o si coger a Jorge Martín, ¿no? Jorge Martín, ok, lo ha dicho, pero yo a Marc en ningún momento lo he escuchado, yo por lo menos, que quiere ir al equipo rojo, que creo que es, que no es que no quiera ir, ¿no? Pero tampoco lo ha dicho así a bombo platillo, ¿no? Marc Márquez, ¿no? Como Jorge Martín, por lo menos, ¿no? Pero sí, Gigi Dalligna ha estado haciendo esas declaraciones diciendo que le tiemblan las piernas, ¿de acuerdo? Mira, tengo por aquí entre Jorge Martín y Bastianini. Vamos a empezar por Marc Márquez. Bueno, vamos a empezar por Marc porque no tengo aquí cosas para compartir, porque hay mucha gente que está hablando, pero sí que realmente hay una cosa que me ha molado bastante, que es lo que ha dicho Danilo Petrucci, ¿de acuerdo? Danilo Petrucci conoce a Gigi y ojo a lo que ha dicho Petrucci. Ojo porque esto os va a gustar, ¿eh? Conociendo a Dalligna, ¿eh? No cree que se le vaya a escapar Marc Márquez. Mira, ¿se acordáis? Muchas veces en el canal lo hemos comentado, muchas veces, diciendo que Marc, en el problema de Honda, es que se centraban 100% en todos los aspectos de Márquez, ¿no? Cuando Gigi hace lo contrario, coge de cada uno lo mejor, ¿no? Hace la ensalada perfecta, ¿no? Gigi coge de Marc esto, del otro. Y yo, en la pretemporada, ya me harté de decir que Gigi Dalligna iba a ser un caramelo con Marc Márquez, porque en algunas cosas que Marc hace mejor que el resto, como eso que ha hecho, por ejemplo, las curvas de izquierdas, Gigi va a querer esos datos. O sea, van a querer hacer una supermoto. O sea, ¿os acordáis de esta expresión que hacía, ¿no? La supermoto, ¿no? Tengo al trazador, tengo al frenador, tengo a todos los pilotos y de todos saco lo mejor y construyo una supermoto. La Ducati actual se ha construido así, ¿vale? Con lo mejor de cada uno, siempre capitaneada por un piloto, siempre tiene uno que evolucione, ¿vale? La de esto, una línea, pero con cositas de todo el mundo, ¿vale? En Honda no era así, era 100% Marc, incluso él vetaba a los otros pilotos para que nadie le tocase su línea de evolución, pero en Ducati no va así. Pecco no puede vetar nada, ¿sabes? No puede evitar un motor, puede elegir entre, vale, pero si le pone Gigi el motor ese, al final es un poco que si Gigi lo escucha, le hace caso, ok, pero decide Gigi al final, ¿vale? Pues Petrucci está diciendo exactamente lo que pensábamos también en el canal, que sabiendo lo ambicioso que es Gigi Dalligna, ¿por qué dejar pasar la oportunidad de desarrollar una moto? Además, con las cosas buenas que tiene Marc Márquez, ¿de acuerdo? Mucha gente dirá, bueno, pero no decías que Honda no era, no podía desarrollar una moto para con Marc Márquez y tal. Y lo sigo diciendo, es que yo creo que no tiene nada que ver que tú cojas a Marc Márquez para aportar más cosas en la evolución de una moto que tirar por tierra todo lo que ha hecho Pecco y hacer una moto solo para él. Creo que Gigi no va a ser tan tonto de hacer eso.
El propio Gigi ha dicho, el problema de Honda, está hecho de hace unos 3 meses que lo dijo, hay un titular por ahí, el propio Gigi dijo que el problema de Honda fue centrar únicamente la evolución en un piloto. Y ese mismo ingeniero podría coger a Marc solo por el hecho de coger lo mejor de Marc Márquez. O sea que de momento, Gigi y Marc, el morbo de ver a ese piloto bajarse una Honda, de fracasar en una Honda en este contexto, ¿vale? En este nuevo reglamento y todo esto, ¿vale? De fracasar Honda con este piloto y tal, ¿qué más morbo, qué más reto para Gigi decir, mira, donde tú fracasaste, yo he cogido lo mejor de tu piloto y he hecho otra vez un paso más en la supermoto? Recordar que siempre, yo lo digo siempre, la Ducati Dovi, Lorenzo, Bagnaia, y estamos así, ¿vale? Ahora, y ahora solo falta que venga Marc y se fusione con Pecco, que ya veremos eso cómo va a salir también. De entrada es una teoría, pero ya veremos luego qué pasa, porque luego ya empezaremos con los mensajitos. Imaginaos por un momento Pecco y Marc en el cuate oficial en la pretemporada que viene. ¿Qué motor escogemos? Y que Marc diga este y yo diga el otro. Ya pasó. Ya sabéis lo que pasó con Lorenzo, con Stoner y con Dovizioso en Ducati. Ya pasó. O sea, de entrada, Stoner se fue agobiadísimo de Ducati. Porque dice, no me hacen ni puto caso, ha llegado Lorenzo y no me hacen ni caso. Que pasó lo mismo con Dovizioso, que Dovizioso estuvo ahí R que R, ¿no? La moto para aquí, no quería. Quería hacer de Márquez en Ducati, ¿vale? Quería mandar él con la evolución y mandó hasta que Jorge Alonso se agobió y tuvo que dejar Ducati. Luego pasó lo que pasó. Le hicieron caso a Lorenzo. Pero hasta que no le hicieron caso a Lorenzo, porque le hacían caso a Dovizioso, pasaron meses y casi, yo creo que más de un año pasó, ¿vale? Acabaron con la paciencia. O sea que no es tan fácil mezclar Dovi con Lorenzo y Márquez con Bagnaia. O sea que para mí, mira, a mí esto, solo por esto ya sería un reto increíble el año que viene ver a Márquez con Bagnaia peleados por la evolución y tal. Porque claro, Márquez estará ahí, tendrá voz, podrá también decir la suya. Ahora tiene voz la que le piden, ¿no? Pero ahí será diferente. Entonces, claro, ahora será un año impresionante. O sea, yo, mira, por este lado, ya me molaría que Marc Márquez estuviese en el equipo oficial. Esperemos que Márquez también se pronuncie, porque está el tema de las bebidas, sabéis que está lo de Red Bull, que Márquez es Red Bull. En principio, ha de renunciar a Red Bull para subirse en una Ducati Monster Lenovo, o Lenovo Monster. O sea que no sé qué va a pasar, y no sé si Ducati lo va a querer, no sé qué va a pasar, pero yo de entrada destacaría este punto de morbo, no de morbo, sino de rivalidad, en la hora de construir esa supermoto otra vez, Ducati 25 y Ducati 26, que por cierto, los datos de Marc ya están allí. Yo he preguntado, no me han contestado, obviamente, pero ya están en los datos de Marc. Yo no sé qué está pasando con los datos de Marc. Antes estaban las antípodas de otro piloto, ahora no sé ese argumento cómo está. La gente dice, sí, Marc hace mejor la curva tal. Bueno, tampoco es tan raro, ¿sabes? Que un piloto haga mejor un sector que otro. O sea, hace mejor las curvas de izquierdas, ¿vale? Pero antiguamente en Honda había unos datos totalmente incompatibles de Márquez con los demás. Eran imposible hacer lo que hacía Marc. Ahora son más parecidos seguramente, porque la moto lo debe tener más atado Marc. Pero me gustaría saber cómo está esa situación, cosas que no se está diciendo, ¿de acuerdo?